de la vida, pues pasamos a lo que es la poesía. Para esta semana, habíamos quedado en algo bastante curioso, que yo lo que apunté, diantre, no recuerdo ahora mismo la palabra, a ver si la busco rapidito. No sé si fue antes o después del podcast que la mencionaste, la palabra. Pero, la palabra heterónimo, que era más bien como que la inspiración para lo de esta semana. ¿Verdad? Como que no un seudónimo, pero que todavía, ¿verdad? No cacho bien lo que es la diferencia entre una y otra, pero va por ahí la cosa. Y por eso mismo quizás no la habré cumplido del todo, ¿verdad? Con la intención de hoy. Y también ahorita mencionaste lo de Spooky y pues también me tengo que disculpar so, porque después que lo escribí y pues me inspiré en lo que me inspiré, pues me acordé de lo de Spooky y pues creo que no le añadí ningún factor a Spooky. Fue bastante bastante neutral en ese aspecto. Pero sí me tomé a la tarea de crear un personaje nuevo, o verdad, desde la perspectiva de otra persona, quizá un character nuevo en mi mente. Y verdad, con todo y eso, a pesar de que no es spooky, pues me pareció súper cool y pues quería compartirlo acá con ustedes y contigo. Esto lo titulé Blanco Mate, ¿verdad? El título del poema y pues el título de pues este personaje también. Son 8 versos. Todavía no tengo bien claro lo que es esta persona o criatura, pero por lo que pude desarrollar en esos 8 versos, está pues, es bien cruda la idea, pero lo siento como un rapero. Tengo como que también bien claro sus orígenes, que viene siendo como un argentino, aunque no me salga el acento, me encantaría poder recitárselo en el acento argentino, pero no voy a tratar de copiarlo y cagarla aquí. So, mejor se lo leo con mi acento y espero que me lo permitan y que puedan ustedes imaginárselo allá. Pero ya con el mismo título, ¿verdad? El Blanco Mate, es un poco también esa inspiración de donde nace, de esa bebida que todavía no he tenido el privilegio de probar, pero va por ahí con esa influencia. Y también jugando un poco ahí, ¿verdad? Con eso, so, me gustó ese título creativo y pues desarrollé estos 8 versos de un posible rapero ficticio en mi mente, que pues dice así.